Hey, en esta ocasión analizaremos la didáctica utilizada por la Universidad Politécnica de Madrid en los videos educativos que publican a través de su canal en YouTube. Canal. Dejando de lado el primer espacio, dedicado a marketing, relaciones públicas y reclutamiento, la Universidad Politécnica de Madrid comparte de forma abierta una serie de videotutoriales sobre diversas temáticas para la capacitación en competencias digitales a docentes. Valga decir, wey, obviamente, para que la educación digital sea de calidad, necesitas que tus docentes cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para el uso de herramientas tecnológicas de todo tipo. Esto implica, sí, ok, el uso de un Learning Management System y una plataforma de videoconferencias, ¿vale? Pero también implica el uso de pizarras digitales o editores de video. Pero bueno, retomemos nuestro breve tour por el canal. Por debajo encontraremos otra sección con contenido institucional, seguida de una lista de reproducción con algunos de sus seminarios y conferencias. A continuación se encuentra la sección que es de nuestro interés en este video, sus cursos masivos abiertos en línea, o MOOCs por la sigla en inglés. Estos cursos contienen cápsulas o pastillas educativas de 5 minutos en promedio, cuya estructura y recursos didácticos analizaremos a continuación. Estructura. Los videos de la Universidad Politécnica de Madrid inician con un opener. Luego de esta introducción, el docente nos señalará, mencionará el tema de la clase, mientras en pantalla, en el tercio inferior, al lado izquierdo, aparecen algunos datos suyos a modo de presentación. Todos. Mi nombre es Cristina Martín y pertenezco al Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid y os voy a presentar este MOOC titulado Herramientas 2.0 para el docente. Bienvenido, bienvenida al primer módulo del curso Energía y Ciudad, hacia la transición energética. El desarrollo del contenido se llevará a cabo mediante el método socrático y la problematización deductiva. Entonces yo voy a ir planteando una serie de preguntas y les animo a cada vez que haga una pregunta que den al botón de pausa en el ordenador y piensen un poco en la respuesta que se les ocurriría antes de seguir visualizando el resto del vídeo. Dicho desarrollo culminará en una tentativa de respuesta, solución, o en su defecto, implicará una mayor complejización y nos dejarán con una serie de preguntas abiertas. Finalmente, el video cerrará con unos breves créditos. Recursos. La Universidad Politécnica de Madrid utiliza los recursos visuales estándar. Hablamos de texto en pantalla, diagramas, gráficos, imágenes tanto estáticas como con movimiento y, por supuesto, videos de stock. Por su parte, los recursos auditivos del canal se limitan al uso de voz en off y música de stock que solo aparecerá en la intro o en el cierre. En lo que refiere a la composición fotográfica, encontramos a los profesores en planos medio y medio corto. En ángulo frontal, la universidad cuenta con iluminación profesional de estudio y aplica corrección de color menor. Su equipo técnico consta de una cámara en trípode, micrófonos de solapa, tres luces, dos de las cuales son rectangulares, verticales, laterales, con difusor cada una, y una tercera luz superior diagonal
Así también utilizan una pantalla verde de fondo y una laptop con apuntes o diapositivas quizás que el docente cambiará mediante un control remoto durante la filmación para su propia referencia. O quizás utilizan un teleprompter, porque en varios de sus videos, en muchos de ellos, se nota que el expositor está leyendo lo que va diciendo. Pasemos ahora a nuestro marco de referencia para modelos educativos, elaborado por el profesor Elmore de la Universidad Harvard. De acuerdo a las características didácticas de los videos de la Universidad Politécnica de Madrid, podemos categorizarla en el cuadrante individual distribuido, con algunos matices jerárquicos en algunos de sus cursos. Por tanto, las teorías educativas que podemos señalar en relación a este cuadrante o esta área del espectro en la cual se encuentran los videos del canal son la teoría del conectivismo del siglo XXI, la teoría constructivista, la teoría del aprendizaje experiencial, la teoría de los estilos de aprendizaje, la teoría del aprendizaje significativo y la taxonomía de Fink. Paréntesis, si quieres saber qué modelos educativos existen, pues te dejo este video. Y si quieres saber de qué trata cada una de las principales teorías de la educación, tienes este otro video. Las cápsulas o pastillas educativas de la Universidad Politécnica de Madrid, como bien señalamos previamente, tienen una duración de aproximadamente 5 minutos. Esta universidad cuenta con varios cursos gratuitos disponibles en YouTube, que si bien, ok, no se diferencian radicalmente por el uso de recursos visuales, sí tienen una lógica didáctica bastante interesante. La problematización deductiva y el diálogo socrático son métodos de antaño, pero la Politécnica de Madrid supo adaptarlos de buena forma al ámbito digital. Así pues, te dejo un enlace a su canal aquí abajo en la descripción de este video. Para terminar, te recuerdo que en esta serie analizamos la didáctica de poco más de una docena de canales universitarios en YouTube. Si te gustaría que analice algún canal en específico, puedes dejarme un comentario. Y como siempre, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.